Mar del Plata. Llega del Japón el Eisei Maru, moderna unidad pesquera que se incorpora a la flota de este puerto. La iniciativa de la Cámara Marplatense de Industriales del Pescado ha permitido su contratación temporal, primer paso para la pesca organizada del atún. La presencia del director de pesca en el primer viaje de la nave revela el interés del Estado Nacional. El buque tiene amplias cámaras congeladoras a 30 grados bajo cero y puede transportar 150 toneladas de pescado. Estamos pues en inmejorables condiciones para incorporarnos al mercado mundial que requiere cantidades siempre crecientes del sabroso pescado. La colaboración del Estado y la acción privada deben contribuir a la formación de una gran flota pesquera de altura. Se creará así trabajo para vastos sectores y se abrirá al país una segura fuente de divisas. Frente al edificio municipal de Mar del Plata, daban comienzo al reclamo de subsidios, alimentos y blanqueo para los 6.000 trabajadores de la pesca en tierra. La policía no los pudo convencer de levantar la fogata y allí estarán esperando una respuesta. ¡No nos tenemos que ir de acá porque esta gente nos quiere seguir merceando! ¡Eso tiene para comer, eso, loco! ¡Tienen para comer! ¡Si eso tienen para comer, loco! ¡Yo me estoy cagando de hambre, loco! ¡Mis hijos también! ¿A dónde vamos, loco? ¡Qué país de mierda es este, loco! ¡Es un país de mierda! ¿A dónde vamos? Tengo casi 36 años de pescador, 36, no uno. Y, pero yo en el mar me chupo toda. Si hay viento, me lo como. Si hay niebla, me la como. Si hace frío, me lo como. No te digo cuando hace sol. En verano, el reflejo del sol te cocina. Y el mar es bravo, pero bravo, bravo. Bravo, si tuviera que darse de vuelta el agua, ni la tomo. Los nenes se creen que no hemos venido nosotros. No, porque no nos ven. Cuando llegamos están durmiendo, ¿viste? Esto no es Europa, que con cuatro cajoncitos vive toda una familia. Acá con cuatro cajoncitos no pagás ni el gasoil. Mi señora tuvo cuatro chicos. Dos los pude ver, los otros dos no los pude ver cuando nacieron. Porque yo estaba en el mar. Ya qué lindo que es. Hermoso, ¿no? Acá no se gana dinero. Acá se sobrevive. Y si yo me voy de joda, ¿quién me levanta a mí mañana a las 4? Ni la grúa me levanta. ¿Me entendés? Antes pescábamos una barbaridad, antes pescábamos todo. Estas dos bodegas, esta y aquella, llena de pescado. Llena. Antes salían y en 24 horas entraban cargados, ahora están 4 días afuera y no completan la carga. Hoy, vacío. Antes, en la época de mi papá, hace 40, 50 años atrás, acá voy iba atrás, ahí a la salida de las colleras y estaba minado. Minado de pescado. Y ahora no,
pero acá había pescado que se iban a terminar. Jamás. Hace 35, 40 años atrás, cuando empecé a ir yo al agua, había mucho pescado para las lanchas, porque eran pocos los barquitos que había. La gente salía a pescar, volvía, arreglaba sus redes, viste, pintaba su lancha. Ahora no. Nosotros en estos meses hacíamos una zafra de 250.000, 300.000 cajones de pescado. Hoy en día nada. ¿No ves? Estamos todos acá tirados, como el perejil de campo. Era otra vida, completamente distinta a la de ahora. Y había 300 camiones que pasaban, llenos de pescado. Antes había 135 lanchas, no barquitos, lanchas. Ahora quedan 50 lanchas, ¿las podés contar? Acá están. Había 56 fábricas. Como los oí, 56 fábricas en el año 1948. Esa era la campanola. Y como esa había la Molfeta, la Cascabel, la Gallega, había fábricas de cualquier cantidad que trabajaban, 1.000, 2.000 cajones por día. Esa campanola te trabajaba 4.000 cajones por día. Hoy en día, con esta mano, me sobra el dedo de la fábrica que hay. Hay de toda clase del mundo. Hay de toda clase del mundo. Vos decime de qué país, yo te digo si hay. España. Hay. Italia. Hay. Noruega. Hay. Italiano, francés, ruso, polaco, alemán. Japonés, coreano. Los japoneses, los chinos esos japoneses, se llevaron todo. Para mí son todos iguales, pero está ahí, cualquier cantidad. Y no hace falta, y muy lejos. Andá hasta ahí, están ahí todos los barcos. ¿Qué querés sacar? Él es de Taiwán. ¿De Taiwán? Habla castellano, ¿sabes? ¿Eh? Habla castellano. Amalado no puede dejar gente así. Acá somos todos argentinos y hay veces que hay peruanos, 4 o 5 peruanos. Argentina no tenía en un momento flota para pescar calamar. Entonces la opción fue permitir que barcos extranjeros, básicamente barcos taiwaneses, vengan a pescar aquí. Y lo hacían con tripulaciones extranjeras también. En realidad el dueño del buque es chino, pero ellos están viviendo acá, están radicados acá, tienen hace muchos años que están acá. Han inventado esta gente la pesca del calamar con poteras eléctricas. Un barco de 60 metros, 70 metros, tiene cada lámpara, tiene, qué sé yo, 1.000 kilowatts. 1.000 kilowatts, te digo, no uno, 1.000. Cuando nosotros, todavía teníamos los ojos cerrados, íbamos con una lamparita y pescábamos a mano. Estos vienen ya todo eléctrico. No, vos veías de noche. Mirá que eso es una ciudad, veía, o parecía una ciudad. Todos los barcos poteros japoneses, todo pescando. ¿Qué problema? ¿Quién iba a controlar? Acá sabes lo que te da bronca a veces, muchas veces, y sí, vos lo ves afuera, que hay barcos casco blanco, que se les llama normalmente, que son
barcos extranjeros, japoneses, chinos, coreanos, taiwaneses, qué sé yo. La cantidad de barcos que se te imagine, que están pescando fuera las 200 millas. Pero que durante la noche lo deriva a la marea y los trae para adentro y van y vienen y van y vienen. ¡Flota gigante! ¿Qué 201 y 200? ¿Qué sabe la gente lo que era 201? Una ingente riqueza pesquera determinó a la Argentina a establecer concretamente su soberanía sobre las 200 millas que señalan el límite del mar territorial. La Armada Nacional, en vigilancia constante, impide la acción de quienes se mostraban dispuestos a utilizar nuestras aguas como propias, más allá de toda norma de derecho internacional. Como verán, acá tenemos cuatro colores de barcos. Actualmente tenemos tres, pero son cuatro colores. Los rojos son los buques de altura. Tenemos los amarillos, que son los costeros, que están al frente de la playa del puerto. Los de color verde, que son los buques uruguayos, que operan dentro de nuestra jurisdicción. Nosotros tenemos jurisdicción de General Lavalle hasta Puerto Madryn, donde ponemos el nombre del barco, la señal distintiva, digamos, como se llama el barco, la posición, la latitud y longitud, y la hora de recibir. Se le pasa al operador, va a esta pantalla que está acá, y se vuelca a Buenos Aires. Que está bloqueada. Sí, está bloqueada. Como mete de día se ve mucho mejor. Entonces, lo que es de día, si en cualquier momento lo pueden ver, no hay ningún problema. Se ve muy nítidamente. ¿Son estrictos los controles? No. No. Si no tenemos con qué controlarlo. Sí, se cumple. Sí. Hoy en día se cumple muy bien. Tanto con prefectura, con pesca. Bueno, ellos sí controlan acá, cerca, pero más afuera no pueden ir. Primero que ellos tienen un control, que cuando el barco ya sale, como que hay un botón que ya está avisando, muchachos, está saliendo, los otros se van, se las toman. Y la prefectura, uno, dos, tres barcos, no puede controlar todo el océano Atlántico. Se da a partir del año, como te decía, del año 91, pero particularmente con un acuerdo con la Unión Europea, en el cual se comienza a permitir el ingreso masivo de buques congeladores, es decir, buques que pueden salir a alta mar y permanecer tiempos prolongadísimos en alta mar permanentemente pescando, y con una capacidad de extracción del recurso enorme. Acá lo que se está aportando, que es pescado. Todo pescado. Y este barco de acá se va a Uruguay, ahí cargan el barco madre y después de ahí, bueno, a todo el mundo. No, el otro es inmenso. Sí. Dice que es el doble. El doble. Podemos combatir con ellos. Es lo mismo una hormiga que se opone con un elefante. A la larga, el elefante la va a pisar a la hormiga. Estos barcos, uno le dice congeladores, todo, le da de trabajar a mucha gente. Antes decían que los congeladores no daba de trabajar a gente porque el pesquero... Eran depredadores. Sí, pero eso se le da de trabajar a mucha gente. Acabo de calcular que tenés un barco de esto, tenés 40 personas trabajando, más toda esta gente que trabaja en la descarga, más lo que trabaja en el frigorífico para remaneo y carga.
El mecanismo es, son dos portones, ¿viste? Y la red que se abre la boca, después se va pesas, cadena. Entonces que eso va limpiando todo el mar. La pasean por todo Mar del Plata, hacen lance por dos horas. Y lo va arando. Es como si fuese arando al fondo. Con una tecnología que nosotros ni la olemos. Entonces, ¿qué va haciendo? Va rompiendo todo el hábitat. Se levanta por popa. Va entrando la red por popa. Y se cae el pescado de la bolsa, va cayendo en el pozo, que se llama el pozo. Donde abajo van ahí unas mesas y van trabajando por intermedio de cintas. Y van elaborando la planta, va cortando el pescado. O sea, es un arrastre como que la red va chupando así todo lo que... Claro, es una red de... tiradora. Exactamente. ¿Puede ser que en Europa estén prohibidas estas redes? Mira, la verdad que eso no sé decirte. Comentarios decían que sí, comentarios dicen que no. Acá no se tira nada al mar. No sé, en otros países. Lo que pasa es que en otros países hay otro cuidado, porque imaginás que hay un 10% de la mercadería que se mueve en el mar argentino, ¿no? Esto es mucho, mucho mayor. ¿Y cuándo fue que se dio el ingreso de este tipo de buques? Porque son relativamente recientes, ¿no? O sea, tienen sus años, pero no... Sí, bueno, eso no te sabría contestar yo, porque no, mucho no... 10 años, ¿cuántos años? Que están acá y... menos. ¿Menos años? 6 años. O sea, que ingresaron durante el gobierno de Menem. Sí. Sí, gobierno de Menem. Sí, gobierno de Menem. Sí, sí. Yo de la política, viste, yo no me meto. Yo de política no sé nada, solo sé trabajar, viste. No sé si se puede decir. Ay, no me acuerdo quién era. No, yo no hablo más porque yo en cana no quiero ir. No sé si era Felipe Solá o algún otro, no me acuerdo, te digo la verdad que... Empezó con Felipe Solá. Solá. Hizo todo... Sí, nos dio una mano, pero una mano de brea nos dio. Cuando Felipe Solá pidió disculpas a Mar del Plata, que él se había equivocado con la política pesquera. Sí, ¿qué tiene que ver? Que yo se lo diga, no lo sabe todo el mundo. Sí, ¿vos te acordás, José? Lo firmaron el contrato de ellos. Parece que fue del gobierno de Mena. Fue el señor Acaballo. Toda la camarilla esa. Con el presidente. Tiene que ser él el culpable, él porque dio el voto de decir, sí, vamos a vender. Hicieron un contrato, no sé si ustedes lo escucharon, o lo leyeron, lo hicieron. 15 años. ¿No sabes la canción esa que dice el pescador sueña con la luna? ¿Eh? ¿Esa canción folclore? Bueno, nosotros soñamos con la luna, con el sol. Hoy viene, mañana, ahora viene. La esperamos, que esto, que lo... Y no viene.
pescado. El pescado no tiene... No sabe leer ni escribir. Pero es más inteligente que nosotros. Eso te lo puedo garantizar yo. Mucho más inteligente que lo que nosotros. Aunque vos no lo quieras creer. Porque nosotros a veces, lo poquito de inteligencia que tenemos, y con 36 años de pescador, ponemos todo, pero todo, 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 todo para agarrar el pescado, y el tipo nos saca la lengua. Y acá están ellos, te lo pueden decir. Y vos decís, ¿cómo este bichito me jode a mí? Te jode. No a mí, a todos. Se te habla en general. E la luna a mezzo mare, mamma mia, mamma retari. Figlia mia, cutai a stare, mamma mia, pensici tu. Se te rugna lo bomberi, i giovani, i giovani e la bomba a mano tevi. Notte e giorno vola via, per passare di figlia mia.